escrito en la pizarra. Augusto Pinochet es A. un concha de su madre. B. un hijo de puta. C. un imbécil. D. una mierda. E. todas las anteriores. Encontré una definición que me pareció muy, muy bella, también muy interesante de desarrollar tal vez en la conversación. Una definición de lo que es escribir, ¿no? Tú dices ahí, escribir es olvidar que uno está escribiendo. Y recogí este fragmento. El momento más hermoso en la escritura, creo yo, es cuando ni siquiera sabes de qué estás hablando. No quiero recurrir a imágenes tan manidas, pero sí creo que hay una dosis de trance en todo eso. Algo que proviene de momentos previos muy razonados. Estamos hablando finalmente de puras obsesiones. Tú dices que escribir para ti es un hábito, ¿no? Un hábito cotidiano. Y que hay un momento en toda esta experiencia de la escritura, que es el momento de la exposición pública del texto. Pero eso, a ese momento le llaman un pedacito del tiempo, ¿no? De la experiencia. Entonces me llama mucho la atención esto de la escritura saliendo desde el ámbito privado, ¿no? Y es ahí donde está el sentido para el escritor. Yo me crié como poeta, digamos, o sea, y todavía mis mejores amigos son poetas y creo que la poesía procede más o menos así, ¿no? O sea, uno le pregunta, seguramente si le preguntaba al primer Neruda, yo creo que el último Neruda ya sabía exactamente que esta era una oda sobre la cebolla y no sobre el cebollín, digamos, ¿no? Pero si uno le pregunta al Neruda, eso tiene que ver un poco con la idea de la inspiración, en la que yo no creo mucho, yo creo en la obsesión. Yo creo que hay un momento en que pensamos tanto y queremos y tenemos tantos deseos que ya no podemos hacer otra cosa que escribir. Uno está ahí buscando algo, como me gusta esa metáfora a mí de que de la escultura, ¿no? O sea, en la escultura hay una roca y uno está viendo algo que no sabe bien lo que es. Bueno, yo no soy escultor, me imagino que el escultor está viendo algo, está proyectando algo y para conseguir eso saca, ¿no? Saca, sí. No pone, sino que saca piedra y descubre una forma que ya estaba ahí, ¿no? O sea, la escultura estaba dentro de la piedra, ¿no?